Buenas tardes a todos, tardes, mañanas, noches, la verdad no sé de dónde me escuchan. He visto varios comentarios y he visto estadísticas. Me sigue gente de Perú, República Dominicana, saludos por allá. Inclusive pues aquí en el norte, ¿verdad? Obviamente en Estados Unidos también. Soy Shupiki aquí en YouTube, en Instagram, en TikTok. Me ando dedicando a listar tenis en internet. Los busco en tiendas de descuento como Ross, Marshalls, Burlington, TJ Maxx, el outlet de Nike en sí. Los listo en aplicaciones como eBay, Poshmark, GOAT, que son dedicadas a ropa y tenis y productos, ¿verdad? Yo me enfoco más en lo deportivo, es lo que me gusta más, ya que soy adicto también a los tenis, soy coleccionista de tenis. Es fin de semana acá, ando peinado y ando con unos Jordan 6. Vamos a ver estos Jordan 6 Chameleon. Camaleón, no sé si porque brillan, se esconden, son algo raros. Yo los compré usados, rara vez veo productos usados, pero los compré para mí porque me gustaron y el precio estaba muy agradable, la calidad del producto también. El día de hoy me voy a ir dirigiendo hacia un Ross. Es fin de semana y hay tax free weekend, es vuelta a la escuela aquí en Texas y el gobierno te permite, te da un poco de bono y de ayuda, ya que no te cobra impuestos por artículos relacionados a la escuela. Incluso yo fui ayer a uno y hasta después me di cuenta que no me cobraron impuestos por los tenis. A cada $100 me ahorro yo $8, ya que no están cobrando impuestos. Y pues vamos a ver qué sale. Espero les esté gustando mi canal. Ahí vamos paso a paso. Ahorita ando un poco ronco, pero espero se escuche bien todo y les guste. Aquí vemos unos Nisa Slick. Los he visto con tiempo. $23.99, me los bajaron tantito. Ya están algo manchadones. Aquí vemos, son blancos y pues ya han de estar algo pisoteados. Aquí vemos pruebas y pues quizás regresos. Son muy pequeños, voy a pasar. Me gusta aquí el logo antiguo de Adidas y el dorado, pero no me gusta para listarlos, para llevármelos. Vamos a ver estos Vans Slip On, a ver si hay descuento. Uy, no sé si sea 3299, muy apenas los puedo leer. Están padres y se mueven bien, pero por 32 me corta muchos márgenes. Bandolino, desconozco esta marca, me encanta el color naranja, pero no le sé mucho yo a este mercado. Llegaron en 20 y ahorita están en 9.99, dos etiquetas de clearance. No los voy a intentar a los señores Bandolino el día de hoy. Vamos a ver estos Adidas rosas. Uy, ya están reducidos, pero 34. Me los redujeron muy poquito, ya tienen tiempo aquí. Vamos a esperar la segunda etiqueta, si no es que alguien ya se los lleva antes. Vamos a ver, uy, estos slip-on, ya tengo unos. Creo que están en 22, sí, $22.99. La verdad, el precio está muy bien. No sé qué talla son, son talla 7. Creo que no tengo todavía esta talla. Quizás me los voy a llevar. La ventaja, mira, aquí están en 33 y los pusieron a 23. Los marcaron o mal o alguien que puso este precio está equivocado. Aquí dice 33 y acá 23. Pues yo le voy a hacer caso a este, obviamente. Me los voy a llevar. Son talla 7, tengo talla 6 y talla 8. No tengo que tomar más fotos, puedo utilizar las mismas. Y solo le tomo una foto a esta etiqueta y listo. Por 23 la verdad siento que están muy bien. Quizás les pueda sacar unos 20, $25, pero ¿quién te los da, verdad? Otros de frío, Vans, peluditos, $17.99. Son talla 6 y medio, este sí no sé. Como yo vivo en un lugar de mucho calor, la verdad no sé si sea eso o qué, pero no se ven. No sé, yo no me pondría algo que tenga también en la suela de adentro que esté así de peludo. No sé si tenga buen mercado. $17.99, pues sí me late, pero la verdad no sé. Quizás due to the nature of fabric, pieces light fraying over time. Fox 4.
Pues quizás hasta me los lleve para calarlos. Son talla que 6.5 de mujer. La talla está bien, el precio está decente. Simplemente no estoy familiarizado mucho con lo de frío, por lo que les menciono. Quizás vamos a pensarlo en lo que estamos aquí, a ver si no vemos otras cosas. Quizás algún día empiece a investigar un poco este mercado, ya que yo sigo a vendedores que sacan dinero de todo. Chinese Laundry Los Ángeles, no sé, pero están en $20 después de descuento. No sé si sea marca cara o no sé si es el precio regular de un zapato de este tipo. $26.99 Nine West. Pero quizás llegue algún día en el que voy a tener que comenzar en ese mercado. No sé, dependiendo los precios. Por un momento pensé que era Nike, por lo que siempre les menciono de este aire. Lo ves de lejos, lo ves esta telita, y luego ves la S y pues es Skechers, ¿verdad? $39.99. Skechers y Nautica jugando con el aire de repente. No he visto nada, nada extraño por aquí. US Polo Association, $22.99. Están padres para uso diario y casual si alguien quiere, pero no para revenderlos. Vamos a ver. Calvin Klein, $29.99. No tienen márgenes este tipo, pero son buenos para uso diario. Aquí hay otro que tiene algo de aire, como unas burbujas adentro. Puma, no vienen siendo Nike. Michael Kors, estos los he visto, pero los acaban de meter aquí en caja. Mira, $59.99 por un zapato que sea muy simple, que se llama Slip On, que no tiene ni siquiera agujetas. Mira, aquí hay unos Vans Echo Dry, $32.99. No tengo los rosas, pero sí tengo otros modelos de estos. Y sí he vendido, no digo que no. No me late mucho por $32.99. Oh, mira estos Crocs. Pues son para frío. Wow. Está padre el tie-dye. $34.99 se me hace demasiado, aún así, por un Croc. Los Crocs no crean que son baratos. Son como $65-$70 el retail. Están padres, talla 8 de mujer, pero por $34, aparte que me tendría que esperar un poquito, unos 2 meses, para que se empiece a mover algo de frío. Es por eso que le ando durando estos Vans también. Pero sí, pues es la mitad de precio, es por eso que todavía los considero wow. Calvin Klein salió surtido por aquí, mira nada más cuántos pares del mismo tipo. Wow. Quién sabe si los produzcan directamente para Ross o si no se vendieron en una, pero ¿cuántos produjeron para que llegara esta cantidad? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 20 pares del mismo producto. Wow. Wow. Es demasiado. Brooks, gran marca, le he vendido. $60, no me le han bajado nada. Talla 12 de mujer, muy poco mercado para ellos. Mira estos Levi's, están atractivos, $14.99. Lo que no me gustó es esto, es material sintético. Si fueran de piel, así Levi's no está tan fuerte en calzado, la verdad que me los llevaba. Pero a mí sí me llama la atención mucho el material, ya que el material sí te abre puertas, obviamente. Michael Kors, wow. De que volteas a ver a alguien con esto, volteas a ver a alguien con esto definitivamente. Quién sabe quién se atreva a ponérsela siempre, pero bueno. $34.99. Fox Fur. Es son falsa, no es piel, no es pelo de criatura real, ¿verdad? No lo voy a intentar ni de chiste llevármelos. Vamos a ver estos Vans, mira. 27. Me llamó la atención la etiqueta morada, pero no en este precio. Están padres, están coloridos, pero no. Ya los he visto. Esperaba un precio más reducido. Under Armour, $24.99 los tachones. No he visto nada por aquí. Oh, mira, estos Under Armour.
$32.99. Se ven muy básicos, Breathe. Me gusta que vea algo diferente. Esto nunca los había visto. Talla 9 de mujer. No está tan mal, pero no, no me los voy a llevar. Se ven muy básicos, pero es buen producto si lo quieren usar para uso diario. Se ven muy buenos. Vamos a ver qué hay por acá. Uy, esas chanclas también, pantuflas así, y son muy caras, quieren unos 35 por ellas. Estoy casi que seguro que van a estar aquí unos 6 meses ese tipo de pantuflas, chanclas, como quieran llamarles. Ay, tiene mucho tiempo yo viendo estos aquí, 36 todavía, bájemele tantito para llevarme los Waffle Cup. Wow. Estos también se moverían muy bien en época de invierno, y el negro siempre vende. Satin, creo que este material se llama satin. Pues hasta el momento estoy considerando dos Vans. Aquí la sección de mujeres es muy pequeña, por eso, y es lo más cerca a la puerta, por eso comienzo aquí. Luego a la derecha, 2-3 pasos, ya estamos buscando tenis. Skechers tiene miles de modelos distintos, mira, $39.99, pero no, vamos a regresarlos. ¿Qué hay por acá? Nautica, Michael Kors. Uy, mira, alguien dejó, no sé si sean Adidas, unos pants aquí colgados, y no son Adidas, me fui con las líneas blancas, pero no, me fui con que esto era Adidas, pero dice Indero. Vamos a regresarlos ahí. Pues a ver, esta es UGG de plataforma. Wow, sí están llamativas. No digo que no. Ford has been. Oh, wow, estas son de borrego, mira. Real fur from lamb. Wow. Se me hace que estas sí las voy a buscar. Vamos a ver qué talla son. Oh, son talla 8 de mujer. Wow. No está tan mal, no está tan perdida. Aquí era la sección de tallas grandes, por eso se me hizo raro que es una talla 8. 111-3475, las voy a buscar. UGG 111-3475. Ya eran mis nenes. Para los nuevos, yo busco los modelos ya sea en eBay o en GOAT. Estas dudo que estén en el GOAT, por eso me voy a eBay directo. 111-3475 es lo que dice la etiqueta de estas. Y voy a poner UGG LAMB. Vamos a ver qué sale. Miren nada más, $75 listadas, valen 35 aquí. Uy, sí, pues si fueran botas, mira nada más, sin duda me las llevo. Voy a ver si hay ventas existentes, ya que me llamaron la atención. No manches, $12. Aquí están unas en 48, 37, las están regalando casi casi. 30, incluso más bajo que en el Ross, wow. 41, 9, bueno, estas son usadas, 9.99, 19. No veo ninguna roja, pero estas ya las he visto anteriormente aquí. 35 usadas, voy a filtrar que sean nuevas, me equivoqué. Hubiera hecho eso desde el inicio. Cómpralo ahora. A veces no te sale todo, me quiere dar todo. 6, 9, aquí están las rojas, 6999, 6990, 81, wow, 6999, wow, qué talla eran, qué talla eran, vamos a ver, no me sale. Oh, mira, están listadas en 6990, 7999, 80, 62, bueno, pues igual las considere. Las voy a tener que guardar un tiempo, pero son de borrego. Eso es lo que me da mucho la atención. Van a estar en veremos aquí. Se me hace que ya estos Vans, si me voy a llevar algo de frío, prefiero que sea borrego a esto. Entonces, vamos a ver. Hasta ahorita tengo dos en duda, pero estos quizás sí me los lleve, esos de borrego. Vamos a seguir por acá a ver qué me encuentro acá en la sección de mujer en la ropa. Está a dos pasos aquí. Luego. Oh, mira, justo ahí atrás ya vi dos pants. No sé si sean Champion o Adidas. A ver, voy a jalar uno hasta acá. Vamos a ver.
Oh, son Adidas 24. Aero Ready, luego lo conozco, es Adidas. Vamos a ver. Están en 24 y 45. Ya con eso ya me hace regresarlos, ya que... Vamos a ver. Ya que pues me es muy poco el margen, ni siquiera voy a investigarlo. Muy poco el margen de diferencia. Seattle, Nike Miami. A ver, Under Armour de correr. $28, ¿no? Muy básico. Andamos buscando para los nuevos. En la ropa me dedico un poco más a buscar jerseys. Jerseys y chamarras, que es en lo que más margen hay. Llevo haciendo esto unos 3 años y el YouTube apenas tengo 2 meses y medio más o menos comenzándolo. Vamos a ver. $40 y está 14. No me satisface todavía el margen. Entonces no la voy a buscar. No veo ninguna jersey. Vamos por acá atrás. Vamos a ver. Wow, esta es una universidad. Creo que es de California, los Trojanos, USC. Wow, está padre. No sé si sea de mujer o de hombre, 2XL, dice Women's 2XL. Las voy a buscar en el eBay, a ver qué. Escaneo este código. Si no, tengo que poner este DH en el eBay. DH4195-100. Me gustó el tie-dye y la universidad. Vamos a ver. No hay listados. Lo que no me gustó es la talla. 2XL es muy grande. Ya está llegando cosas de frío. Hoodie Adidas. Champion. Puma. Davina, no sé qué sea Davina. New Balance, wow, qué brillo. Me encantó, mira. Cromada. $22. Vamos a ver. No tiene código de barras. New Balance a veces me lo hace. No la voy a buscar. Vamos a ver qué es esta. Jordan. Mira nada más. Una camisa Jordan de mujer. $12.99. Oh, y 50 el retail. Puede haber margen. Vamos a ver. Y la talla L no está tan mal. Hay una listada en 30 más envío. Vamos a ver si hay ventas, que es lo importante. No hay ventas para usted, Miss Jordan. Vamos a ver en el Amazon. No hay listados. Está padre, pero pues como quieran, una camisa no le ganaría tanto. No creo que me paguen más de 50 por ella. Bueno, si la vendo en 50 sí le gano algo, pero no ha sucedido y no quiero ser el primero en averiguarlo en eso. Prefiero un pants o algo así, mira. Small, $24.99, vamos a verlo. ¿Por qué prefiero? Mira, oh, 54. No hay ventas. No está calificada en el Amazon. Entonces no puedo ver cuántos más o menos se han vendido. Vamos a ver en el eBay. $50 y $34. Vamos a ver si hay ventas. No hay ventas. Déjame poner esto de nuevo en su gancho. Vamos a acomodarlo. Ahí está. No hay ventas, entonces como les dije anteriormente, no me voy a animar ahí. Ties de Adidas 21. Oh, mira qué padre. 3 logos pegados, retro y en diagonal. Me encanta el retro de Adidas. De hecho, nosotros los latinos nos gusta mucho Adidas. Compramos demasiado Adidas. Creo que compramos más Adidas que Nike. Y Nike es la marca más vendida en todo el mundo. De todo, así mencioné las de lujo. Uy, mira, $70 Under Armour. Wow, ¿por qué los ponen tan altos? $70 por un pants. Wow, vamos a ver. Mira, están en 29. Vamos a ver si hay ventas. Venta, no. Vamos a ver el Amazon. Amazon se llama Under Armour. Sí, se mueve mucho el Under Armour. Mira, en 60 está aquí. ¿Cuánto quieren por el 21? Bueno, aquí está lo que les digo. La numeración esa. Esta numeración es... ¿qué número es ese producto? ¿Cuántas veces más o menos se vende?
Mira, les voy a hacer un estimado, en unos videos se los hago. Digamos que nos cueste enviarlo $8 y aquí nos cueste 24 con todo y taxa. Ah, bueno, hoy no hay taxas, pero bueno, le sacaremos 17 si se vende a este precio. El problema es que entre más vendedores haya, este precio pues se mueve, ¿verdad? Digamos que baja a 49 y ahí me baja la ganancia a $11. No está tan mal, me gusta el color, pero ese listado de $29.99 en el eBay me quitó el gusto por ellos. Puede que un listado no diga mucho, pero si hay uno en 29, pues ¿cuál van a comprar? Y me imagino que ya está en 29 porque ya tiene tiempo ahí la persona con él. Uy, Nike Pro, vamos a ver, $24.99, wow, está llegando más Nike. Últimamente están en 50. Vamos a ver. Vamos a ver. Son de entrenamiento, $47.99 y están a 25. Mira, aquí está la numeración, mira qué diferencia. Este sí se mueve rápidamente, está en el 75, en el lugar 75 de ropa. Y han calificado este producto 1200 personas. Wow, eso es demasiado, demasiado, demasiado. Vamos a ver, aquí sí vamos a hacer el cálculo porque sí nos conviene más o menos. Digamos que nos cueste 8 enviarlo, como les dije, vale 25, este sí. Voy a aprovechar que no hay impuestos y 7.50, de que me puede llegar 7.50 me puede, pero es muy poco. Aquí hay dos, digamos que le saque 14, pero siento que no vale la pena el empaquetado, esto y el otro, porque en todo toma tiempo, o sea, tienes que valorar también tu tiempo. Por eso que yo hago un trabajo de este tipo, ya que, aquí hay más, quizás eso cambie mi opinión de ellos. Y estos están a 22, que ya me alargue el margen tantito. Voy a ver si es la misma talla. ¿Por qué hicieron eso? No sé. No sé por qué, quizás los otros llegaron antes. ¿Son medianos? Lo que no veo es que tengan la etiqueta. Se me hace que esa es la diferencia, no tienen la etiqueta. De nueva, tienen esta, pero no tienen el código de barras y eso no me permite venderla en el Amazon. Wow, ya los comparé y ya vi la diferencia. Este sí tiene etiqueta, pero este está a 45 y este está a 50. Varía mínimamente. El producto lo veo idéntico, pero tiene otro SKU, que son $5 menos, no sé por qué. Pero ahí puede haber cometido un error pensando que era el mismo, lo bueno que me fijé. $60, 23 Adidas, vamos a ver este. Hay que fijarse, hay que estar... No puedes asumir que es exactamente el mismo producto porque un numerito de más o de menos y te cambia todo. ¡Uy! ¿Qué veo por aquí? Ese no es bueno, pero esto se ve mejor. 90 el retail. Uy, 25. Aquí está. Este sí se ve bueno. Esperemos tenga buenas ventas en el Amazon. Vamos a ver. 58. Bueno, no está tan mal. Es el número 149 y 44. Tienen 4 estrellas, pero sí hay. Voy a buscarlos en el eBay. Me gusta más este que los otros. Ya que el retail es muy alto, entonces puedo negociar ahí con los, digamos que se lo dé a 60, ya hay margen para mí y para el comprador. Eso te abre mucho. Vamos a ver, nuevos, ¿de qué son? ¿De yoga o qué son? Epic looks, legging, de correr, creo. Vamos a ver, sold items. Mira, uno se vendió en $60, bueno. Y aquí está en 25 sin impuestos. Pues los voy a calar. Los voy a calar nada más porque no hay impuestos. Ya me quita el 8.25%. Que eso es algo. Vamos a ver. $44 Under Armour, ¿no? Vamos a ver estos otros Nike. Los pasé porque, digo, estos Under Armour los pasé porque vi luego el de Nike. 19.55, ¿no? No sé si veo otros de esos Nike, nada más hay uno, no sé por qué. Aquí ya no, están medio escondidones. Todos se ven tan parecidos y tan iguales.
Ya no veo ninguno por aquí. Que buscar la pala, ni siquiera. Oh, mira, aquí hay otro Nike. Aquí hay otro Nike. Ah, 55. Este ya ni lo voy a buscar. Y aquí hay otro 50. Women's Training. Es lo mismo, es el mismito que vi allá atrás. Ya los investigué esos. Vamos a ver si pescamos otro de esos Nike, de los de $90. Esperemos haya algo más. A veces dudo que llegue nada más uno. Nada más tienes que buscarlos bien. Mira, acá hay más. Va cambiando la talla, pero acá hay más. Entonces, el único que valió la pena, busqué tantos, el único que ha valido la pena es ese Nike de $90. Lo que estoy haciendo es exactamente buscar uno igual a ese. Ahora sí que parece que estoy pescando, buscando el pez gordo o algo así. Reebok, Nike, Adidas, no. Calvin, no, hay demasiados, demasiados, pero no. Uy, aquí ya es una talla muy, muy grande, XL, se me hace que ya aquí voy a renunciar y irme para allá. $45, Nike, 22, no, aquí ya no, aquí ya son XL que te cambian los márgenes. Estos shorts ya los he visto anteriormente y me voy corriendo a la sección de tenis de niño. Vamos a ver si pescamos algo. Vamos para allá. Y encontré estos Puma. No sé qué es esta caricatura, no estoy tan actualizado, pero creo que he visto esas monas. Dice LOL Surprise. No sé si ustedes la conozcan, la han visto. Lo voy a buscar, ya que es una colaboración. Se ven padres, brillosos. Es talla 6 de mujer, 4 y medio de niño. Que se ve que hay buena talla. $29.99, me late. Vamos a ver si el mercado que nos dice, a ver si existen. 385807. Las colaboraciones, como les he mencionado en videos anteriores, atraen mucho dinero, ya sea Disney. Mira, es que padres están. LOL Surprise Cruise Big, no sé qué sea, bombón dice. Mira nada más, los encontramos. Uy, están listados alto en 120. Nuevos encajan en 120. No hay venta ahí. Vamos a ver, talla 5. No. 5 y medio tampoco. 6. No hay. 6 y medio tampoco. 7. Estoy casi sudando. He escuchado muchos clientes que se quejan porque no hay aire. Se les va a ir. Tras haber descompuesto el aire o algo. Hace demasiado calor. Vamos a buscarlos ahí, acá, 385807 y un 01. Voy a buscar otros equivocadamente por autocompletar. 3858 5807 y un 01. Vamos a ver si vale la pena. Uy, no están aquí. El retail debe ser algo alto porque están listados en 120 con caja. Quizás me anime a llevar, no hay listados. Voy a intentar con la foto. Vamos a ver cuánto valen. Los voy a buscar con una aplicación que se llama Google Lens, perdón. Vamos a ver. Los Vans así los busco usualmente. Lo que quiero ver es cuánto vale el precio de retail. Ah, mira, están en puma.com directo. Vamos a ver Puma, a ver cómo te portas hoy. Ah, mira, MX Puma, son en México. Saludos a México, nacido y crecido 21 años en México. Vamos a ver si están y cuánto valen. Está un poco lento el internet, pero hay que esperar. Puma X LOL. Oh, hay varios tipos. 1100 pesos, que vienen siendo $60. Ya no me está gustando. Ah, pero esos son más pequeños. 1189, 1200, dependiendo de la talla.
Vamos a ver esto, son $60. Ya no me gustó tanto, ya que aquí están en 30, que es la mitad. Pero bueno, pues no todos tienen acceso a Puma México aquí y no saben los precios tampoco. No sé, lo voy a considerar. Y encontré otras pantuflas de borrego también, de estas UGG, y estas valen menos, valen 26 estas. Son talla 6, las voy a buscar. 1120. Vamos a ver, 11 UGG 11 20772 20772K. Vamos a ver. Oh, miren nada más los precios. Wow, esto vale 26. Me está gustando. Vamos a ver si hay ventas. Me gustó más la página pasada. Ok, pero de que hay mercado 40. ¿Saben qué? Lo bueno de estas, $12.99, pero usadas. Lo bueno de estas es que son talla 6 de niño, que viene siendo la mayoría del 5UK, que viene siendo como un 7, 7 y medio de mujer. Entonces capaz que me las voy a llevar también. 27 hasta están menos que las otras rojas que traigo ahí. Ya saqué los otros Vans. Prefiero buscar algo nuevo, intentar algo nuevo, que estos que ya tengo dos en la casa. Entonces me voy a animar con otras piezas. Así usualmente voy cambiando y voy modificando lo que traigo en el carrito. Pero lo que sí me voy a llevar sin duda ya es el Pants Nike. En la última sección de niños vi estos Pumas, se me hizo bien atractivo el precio. Design by Puma, $29.99, bien buen color, gamuza, tela, ligeros, plataforma y todo. Y me impresionó mucho esto, que ya se vendieron todos en esta página, estaban en $24.95 aquí. En Jimmy Jazz yo ya he comprado ahí anteriormente, pero se venden muy bajo ahí. Ya se agotaron, pero $49.99, $24.99 es lo que no me gustó. No los encontré en las otras páginas, por eso los busqué inmediatamente en el Google Search y vi eso. Si voy a apostar en algo, prefiero que sea en esto, que es la caricatura. Cuestan igual, pero estos están más llamativos ya que tienen una caricatura LOL Surprise. Entonces, pues, si voy a intentarle, prefiero que sea con esos. O sea, estos vamos a ver si los bajaron de precio. 32, no, mira. Galácticos, wow, están padres. Están padres. No por 32. Y bueno, ya terminamos en lo de niños. Vamos a ver qué hay hasta el momento. Traigo las dos. Lo especial de estas pantuflas para mí es el borrego. Pero de que andan en duda todavía lo andan, por eso lo separo aquí. Y el Pants Nike está ya definitivo ya. Aquí vemos unos Puma Dreamers. He esperado que los bajen a esto, que me ha llevado varios verdes a este precio. Y me los voy a llevar sin duda estos. 6C viene siendo 7 y medio de mujer. Ya los he vendido, ya he vendido Puma Dreamers. Entonces ya tengo dos picks para el día de ahorita. Ya tengo dos cosas seguras que vienen siendo esos Dreamers. Vamos a ver qué es esto. ZX Flux, los Pride, ya los he visto. $34.99. Talla 9. Ya los he buscado, pero bueno, vamos a ver si se movió un poco el mercado. GW2418. Nunca sabes. Hay gente que nunca vuelve a checar porque lo ve una vez, deja de intentarlo y los precios fluyen, los precios se mueven, nada es estático. ¿Cómo va a ser estático un mercado de ventas? Es imposible creer eso. $90, no ha habido venta, está bien, quizás para la próxima vez, pero de que es bueno intentarlo, lo es. Ya lo he dicho y lo he mencionado con varios compañeros que hacen esto en el norte, se los he dicho. Uy, mira una gorra Nike. Oh, desde jóvenes. Es como de frío, qué raro, mira. Viene atrás como un protector. Están raras estas, mira. Es como la del detective, que usa así una gorra atrás, mira nada más. Está padre. Me da risa. No para la reventa, pero sí me sacó una carcajada. Vamos a ver. Nada por aquí.
Es raro que vea gorras productivas, pero pues como hasta ahorita he encontrado pocas cosas. Y de hecho no hay tanta gente para hacer sábado, me impresiona. A lo mejor ya lo saquearon. Ya vinieron temprano y me ganaron. Alfa, no sé qué sean. De vestir, paso. Que se me hace raro es que ya está llegando cosa de frío. Vamos a ver. Adidas Superstar, ya te he visto mucho. Clearance, no, 49. RBX, Magui. Vamos a ver si sale algún Vans de películas de terror como los he visto. Que son estas, son de piel, se ven atractivas. Mira la gamuza, wow. Dr. Scholl's 29. Para alguien que le guste de uso, siento que es piel real. Aquí está Leather Upper, sí señores. Sí, se ve luego la calidad del producto, están padres. No para vender, no vende mucho Dr. Scholl's, pero wow. Están llamativas. No es ni mi talla y ya no soy yo de este tipo, quizás cuando iba a trabajar, pero ya prefiero lo más cómodo, obviamente. Pero están muy padres. ¿Qué es esto? Sperry. Oh, mira, Sperry en $14.99. Son 9.5 de mujer que hacen acá. Vamos a ver. 9.5. Y pues si están a la mitad de lo que llegaron aquí, pues igual y me los llevo. Los puedo vender unos 40, $35. Están en 15. Pues por el puro precio me llaman la atención. Quizás los pueda usar alguien para la oficina o algo, ¿no? Sperry. Pues la marca sí es buena. Voy a conseguir. Uy, aquí hay unos tachones de americano. Vamos a buscarlos. Y talla 12 no está mal. El color me encanta, bien naranja. Oh, 29. Bueno, vamos a ver. Definitivamente los voy a buscar. Ya he vendido unos de estos negros, exactamente ese modelo, pero en negro, en más de $100. Vamos a ver, ahorita les he dicho anteriormente en estos videos, está muy loco el mercado de fútbol americano, ya que empieza la temporada en unas semanas ya. 3023190801. Mira, ahí están los naranjas, papá. Vamos a ver. Uy, 12 pintan en 100 y vamos a ver si hay ventas. Uy, no hay venta aquí. Bueno, vamos a buscarlo en el eBay. Este sí vale la pena buscarlo. Vamos a ver, 30, 23, 1.90. Hay otras más chicas todavía, 1.90-801. Me encanta la talla. La talla 12 es buena para el fútbol americano. Vamos a ver las ventas, artículos vendidos. Aquí está. Uy, casi se me cae el teléfono. Aquí está, 7, 3, 6, 4, 6, 9, 110, papá. 50, 58, 29. Vamos a ver qué talla era el que se vendió en 110 más. Uy, 11 y medio. Estamos bien, estamos bien. Este va a ser bienvenido el carrito. Incluso le voy a tomar una foto para mi Shoepiki. Mi Instagram, por si me quieren seguir. También uso el Insta. De hecho, el Insta es más viejo que el YouTube. Ya le tomé foto. Ahora veas, bienvenido al carrito. ¿Saben qué? Esos Sperry los agarré porque no traía nada. Ya que encontré esos y los Puma Dreamer, pues ya no hay necesidad de arriesgar tanto. Me voy al menos con algo en las manos y prefiero que sea seguro, que viene siendo esos tachones. Vamos a ver por acá qué más hay. Los tachones ahorita se mueven, pero mucho. Como pan caliente se mueven. Vamos a ver si estos Vans los bajaron de precio. Tienen rato aquí. Ay, ni siquiera traen precio. 10 y medio de hombre. Es mi talla, pero no me gustan. Creo que ya los he grabado. Me suena exactamente lo mismo que dije en algún video anterior. Soy como un script. Vamos a ver. Light Racers, ya los. ¡Oh! 30. No les han bajado tanto. Comodísimos los Light Racers. Esos Cloud Foam Adidas, yo creo que son como que entre esos y los Hoka, los tenis más cómodos que yo me he probado. No veo nada por aquí. De hecho, vendí mis Adidas esos usados. Ya los había usado bastante tiempo y aún así los vendí. La gente los buscó.
otro Sprite 34. No he visto otro tachón. Vamos a ver si acá en los tenis más grandes hay más tachones. O sea, estos New Balance $40 en clearance todavía no me llaman la atención. Ahí está. Se me cayeron, pero vuelven a su sitio. Nada por aquí. Vans de frío, no. Estos Vans, me gusta el color, este mostaza color block, pero no por 32. Qué atractivos están. Wow. La verdad, yo no tengo ningún par Vans, no sé por qué. Tengo demasiadas tallas, demasiadas marcas que diga. Pero no, me gustan, pero y los vendo, pero no, nunca me han llamado la atención. Mira estos Stan Smith de la Rana René de otro tipo. Y mis Piggy. $49.99. Mira, tiene un ojito. Es el ojo de cada quien. Qué curioso, mira. $49. Están muy caros. Stan Smith, demasiado caro. Vamos a ver qué hay por acá. Nada, no veo nada. No veo más tachón. Vamos a ver. Falta una sección pequeña. Y me voy a la ropa de hombres. Oh, wow. Qué raro estos ASICS Cayano. Han de venir de otro Ross. Estaban en 6.5 y llegaron aquí en Clearance y yo nunca los había visto. $30.99. Vamos a ver qué talla son. Son talla 12, wow. Me los voy a llevar. Ya he vendido de estos. Tomó un rato, pero me costaron también. Mira, si sí, alguien ya los... Uy, me hace que... Bueno, igual y les doy una talla. Bueno, no, no traen etiqueta. Wow. El ASICS sí viene con etiqueta. Se ven medio usadores. No están tan pisoteados, pero... Voy a buscarlos, voy a ver qué tal se mueve una talla 12. Vamos a ver. No me gustó eso que no traigan la etiqueta. 1021A, 408, 1021A. Que yo sé que los ASICS traen etiquetas como los Adidas. Los Nike nunca traen etiqueta. Lo nuevo de Nike es la caja. ¿Sabes? Mira, aquí hay uno listado talla 12. Está listado en 107, ok. Vamos a ver si hay ventas, artículos vendidos. No hay ventas en esos ASICS. De hecho, yo vendí estos ASICS este mes en $80, pero no era esa talla. Entonces, si quito la talla, mi venta tiene que estar ahí. Aquí está exactamente, fui la última venta, $79.88. Wow, $180 talla 8, qué loco. Wow. La diferencia de tener caja a yo nuevo sin caja. Wow, pero bueno, no lo sé, no se ven dañados, quizás les doy unos tallones, uno que otro, pero no hay talla 12 vendida también, eso no me satisface mucho, pero los Cayano, pues es ASICS de calidad, voy a pensarlo, quizás hasta los cambio por unas pantuflas, quizás, me voy más por el tenis y cuestan casi igual. Mira nada más, estaban hasta atrás y hasta abajo. Lo bueno que me agaché, encontré otros tachones Under Armour. Los voy a checar, pero definitivamente me los voy a terminar llevando. 30-23-1.90. Vamos a checarlo. 30-23-1.90. Son los verdes y son talla 11. Talla 11 y talla 12 es lo mejor que hay para el fútbol americano. Se mueve mucho esa talla. Aquí están los verdes, talla 11. Vamos a ver, no hay listados, eso a veces es bueno, no hay última venta, los voy a buscar en el eBay, 30-23-1.90-301, 30-23-1.90-301. Hablando de mis últimas ventas, acabo de ver ese, este también tiene venta y se los voy a mostrar, también tengo venta en estos. Pero son los negros, bueno aquí están 6, 9, 5, 9, 7, 4, se venden un poco despacio. A precio bajo, pero justo ahorita que se están deseando tanto los de americano, igual y me convenzo en llevarlos. Mira, les voy a mostrar aquí. Vamos a ver mis ventas. Aquí está. Vamos a ver si la encuentro rápidamente. My sales. Vamos a ver. Aquí están. Mira. Los vendí en $109 y estos pagué como 15 por ellos aquí, 87. Pero si los vendí en 87 talla 12, estos cuestan 30.
70.87, pues ya le saco $57, casi el doble del valor este. Entonces, por eso me estoy animando a llevarnos. Cayano, no sé que tú te vas a quedar aquí. Y ya le estoy dudando en todas, en cuanto a las pantuflas y eso demás, ya que prefiero arriesgarme con tachón. Ya que hay un poco de riesgo en el pick de los tachones, por eso prefiero dejar eso otro. A ver qué. Aquí hay otros. Pero esto sí voy a pasar. El por qué, por esto, mira. Casi es el tamaño de mi brazo. Son talla 15. Sí, no. No. Tú te quedas aquí. Talla 15. No me voy a animar. Aquí hay otros aquí abajo. Blancos. Wow, qué tallas son. Oh, talla 16. No, hombre, tú te me quedas aquí también. No, pues es que hay muchísimo menos clientes así. Under Armour Charge 44. No te voy a buscar. No me lates. 44 no es una inversión baja. Y bueno, me voy a dirigir a la sección de hombres, la ropa. Al final de cuentas terminé llevándome 6 piezas. 1, 2, 3, 4, 5 piezas que diga. 4 para los pies y el pants Nike, que fue el primerito pick del día. Retail es $90. Ahora, lo mejor del día en realidad fue esto. Cero impuestos, tax rule cero. Wow, ahí me ahorré como unos $15, que significa que voy a sacar más margen en estas ventas, ya que no estoy pagando impuestos por ellas. Como les comenté al inicio del video, no había tanta gente para hacer un sábado sin impuestos. Me impresionó. Quizás no es quincena, o no sabría por qué, o quizás vinieron antes que yo y es por eso que solo encontré 5 cosas. Pero me voy bien, me voy a gusto. Espero hayan aprendido algo, ¿verdad? Pues suscríbanse, la verdad que lo digo todos los días, cada video que les pongo, pero no hay de otra, así son los youtubers. Aquí voy aprendiendo apenas, espero esté mejorando la calidad y que vaya fluyendo mejor los videos. Trato de pausarlos menos, no sé si se van dando cuenta paso a paso. Espero les esté gustando y cualquier duda, comentario que tengan, saludos a de donde me escuchen, como les comenté anteriormente. Y pues espero que les haya gustado. Like, comentarios, un clic de distancia, como les digo. Gracias y que estén bien. Saludos.